comenzó hace 300 años con el descubrimiento de la efigie negra, un artefacto alienígena hallado en la Tierra bajo el Golfo de México. Parecía prometer energía ilimitada, hasta que empezó a causar demencia, locura y formas de vida abyectas tras la muerte, conocidas como necromorfos. Los detalles del desastre de la efigie negra original se encubrieron con conspiraciones, pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores, Michael Allman. Lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir y así nació la Uniología. Una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy y que cree que las efigies son divinas y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y espíritu. Mucho después del desastre de la efigie negra, la humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos. Desesperada, quiso hacer una réplica de la efigie negra para intentar aprovecharse de su ilimitada energía. Los registros de esta época son poco claros, pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito y un precio muy alto. Las copias de la efigie se ocultaron en lugares secretos por todo el universo, donde, por nuestro bien, debían haber permanecido. Pero 200 años más tarde, durante una operación minera ilegal en Aegis 7, la nave de extracción planetaria USG Ishimura descubrió una de las copias olvidadas, una efigie roja, y con ella se inició una nueva oleada de infecciones. Un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clarke. Aquella efigie le habló y le otorgó un don, un esquema mental de la propia efigie. El gobierno de la Tierra capturó y torturó a Isaac hasta extraerle los secretos de la efigie. El programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva efigie en el populoso eje de Titán. Pero pronto se produjo el desastre. Isaac logró escapar, pero por los pelos. Y no quedó más que polvo, como en Aegis 7. Desde ese día, la crisis de las efigies no ha hecho más que empeorar. Isaac Clarke, con su mente tocada por la efigie y consumido por el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas, permanece oculto, decidido a alejarse de las efigies y de los estragos que han provocado. Pero hay una esperanza. Un desértico planeta helado, donde hace 200 años, de alguna forma, lograron detener a las efigies. Una pista del pasado que podría salvar nuestro futuro. Alfa 9, aquí Whisky 250. Alfa 9, aquí Whisky 250. ¿Serrano me recibe? Tim, gracias a Dios, ¿lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera sé bien qué buscamos. Tú, la referencia que te he enviado. No puedo decirte más. Venga de pronto, ¿me oyes? Tienes que llegar allí, por favor, para hacer tiro. ¡Mierda!
puedes hacerlo. Él cuenta contigo. Eres un soldado, ¿no? Bien. Ni siquiera llevo el arma cargada. Vistazo, habrá algún modo. Munición, por fin. Un cilindro como de medio metro de largo. ¿Lo ves? Buenos y jóvenes soldados, todos ellos. General Mahad, señor. ¿Y el doctor Serrano?
El Serrano, el eterno optimista. Me dijo que debía llevar esto a la ciudad, que aún podíamos detenerlo, señor. Aún hay tiempo. Perdimos el control. Y ahora, por amor a la tierra y las colonias soberanas, debemos hacer lo correcto. ¿Amas el planeta Tierra? ¿A tu madre? ¿A tu padre? Sí, 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 señor, claro. Muy bien. Me alegra oír eso.